Hello, hello, good morning guys. We are here because we are going to have our sixth virtual session in this module number 7. This is our week number 3. We are about to finish this module. The next week we'll finish. But week number 3 is ending. It ends on September 3rd, and remember that today we start a new month. I hope everything will be all right during this month and you can improve in these weeks that we are working on module number 7, the next week that is going to be the last one. And I hope you can have a better scores in your activities, but it would be possible if you attend what I said, if you attend what is stated in the instructions in the activities, right? And of course with my help and yourself's help, you will get better scores. Okay, well, let's get started this sixth virtual session. I programmed this virtual session at this hour because I have an appointment at the doctor's office today in the afternoon, and so I don't know how much time that appointment is going to take. That's why I decided to program or to set the virtual session at this time. But don't worry guys, because remember this virtual session is being recorded, and in that way you will you will have the opportunity to watch it later. Okay, we're going to check what we are going to talk about during this virtual session, and it's going to be according to the following things I'm going to share with you in the slides. Remember that I use the same slides that I used previously on Wednesday to show you on Friday as well. If you have any comment or something like that, you can do it, okay? And this is the agenda for 6th virtual session. It says here 5th virtual session, but remember that I used the same agenda from Wednesday. Yeah. And the first point is to welcome to week number 3. Already done on Monday, already done on Wednesday. I think there's no there's nothing else to say. Yeah. Week number 2. Activities of week number 2. According to the score you have in week number 2, let me tell you that there were many activities that were very nice, that were complete, and of course you had the opportunity to interact with me in the virtual session we had last week. I gave you some clues, some key information in order to use in these activities that you performed in the last week. But if your activities have less than 70%, yeah, means that you probably didn't include all the elements and mention in the first, in the second week, and I also mentioned on Wednesday. What does it mean? What key elements you must have to get 100% in your activities? Well, there are few key elements. The first key element is to use the structure correctly in the whole activity. If present continuous is asked to use an activity, you have to use present continuous. If you needed to use past simple, you have to use past simple in the whole activity. There's no other way. There's no other way, right? That's the first point. The second point is to complete the activity completely. Yeah. Paragraphs, audios, images, and references must have your activity.
If you have all those this, so you won't have any problem, right? Another key point is to include audios. Yes, every activity asks you to record an audio, and of course, some of you haven't done it. Yes, haven't done this audio, including your in your activity. So you need it. You need it. You must record your audios and stick that link in the Word document. And of course, be sure that I can hear or I can listen your audio, right? Another key element that you should have is like, for example, references in APA format. References of things you use to help yourselves to do these activities in order to complete your activities. For example, if you check a web page, you can have that reference in APA format. A video on YouTube as well. And I also share with you some key elements or key reds, recursos didácticos digitales, recursos educativos digitales, right? That I share with you on Tuesdays and Thursdays. Yeah, you can watch these resources in order to help you, and those resources you can reference, you can have a reference from them. Yeah, I also include the reference of them. So I think there's no way not having these references in your activities, okay? Well, another key element is that, of course, you need to use, for example, if a paragraph is at least minimum 5 lines of description, you must include 5 lines. There are no 4 lines, there are no 4.5, there are 5 lines minimum, right? 5 lines, maximum 8 or more, yes? Wouldn't be any problem if you exceed more than 8 lines in your paragraphs. But of course you have to complete it. Images or photographs that you can include in your activities are very useful, and the activity asks you to add them, so you have to add them, yeah? And those images, you can reference them as well at the end, okay? Another key point that I mentioned is to highlight the elements of every sentence. What do I mean with that? You have to highlight, for example, the subjects, the auxiliary verbs, the main verbs, the complements. And I also ask you to highlight the question marks, because some of you have used 2 question marks at the beginning and at the end of the interrogative sentences in English. But that's not possible, because in English we only have 1, and that is at the end of the interrogative sentence. Not as in Spanish that we have 2, right? And that's why I ask you to highlight that if it isn't clear that you don't have to use 2. You have to use only 1, yeah? I think those are the key elements that you have to include in your activities. And of course, if you get all these elements, you won't have 100%. If one element is missing, you probably get less than 90, 80, 70, or not at all. Yep. Well, let's continue, right? More or less, the activities of week number 2 were like 70-30,
correctly done by yourselves, yeah, they were like 70% bien y 30% más o menos, sale de las actividades que entregaron en la semana número 2, ok. El siguiente punto es acerca de las extensiones de tiempo. Chicos, nuevamente les repito, ¿sale? Estamos en la semana número 3 y desde la segunda semana yo les hice hincapié a que debemos de seguir un proceso específico para solicitar esas extensiones de tiempo. Son 3 puntos claves, ¿sale? Uno de ellos me corresponde a mí. Ajá. El primer punto clave y el segundo son claves para ustedes. El primer punto es, antes de solicitar una extensión de tiempo, deben sí o sí realizar su o sus actividades que tengan pendientes por hacer. Ajá. Es decir, me pongo a hacer mi actividad Dancing at the Bowling, Meanwhile, A Happy Day, o a Family Timeline, ya las tengo listas. Una vez que tengan listas esas actividades que tienen pendientes, me escriben un mensajito en el mensajero de la plataforma de Prepa en Línea SEP, como saben, y ahí me solicitan una extensión de tiempo. Hasta entonces me la solicitan, ¿sale? No antes de hacer las actividades, ¿sale? Cuando me soliciten la extensión de tiempo, deben de ser bien específicos de qué semana son las actividades o la actividad que tienen pendientes y cómo se llama, además de decirme que sí es correcto, que ya las tienen listas para ser enviadas. Ajá. Pero, ¿a qué me he enfrentado en estos últimos días? Pues, lo que les había dicho anteriormente que no hicieran, ¿sale? Primero solicitan la extensión y luego, pues, hacen la actividad y luego otra vez me dicen que ya están listas y luego pues ya les hacemos la apertura de esas actividades. Pero no, es de acuerdo a como yo se los he dicho. ¿Para qué? Para ahorrar tiempo, chicos, ¿vale? Porque si me hacen eso de que primero me solicitan la actividad y luego realicen la actividad, pues ya vamos a perder más días. Miren, si le hacen como yo les estoy diciendo, cuando ustedes me soliciten la extensión de tiempo, por ejemplo, me la solicitan hoy y me dijeron que ya están listas sus actividades para enviarlas, hoy mismo yo les abro la actividad, se las habilito y tendrían hasta el día de mañana para enviar su actividad. Que muchos luego se dan cuenta que ya está abierta, habilitada la actividad y ese mismo día la envían. Punto. ¿Sale? ¿Y qué pasa si no lo hacen así? Me dicen, necesito una extensión de tiempo para la semana número 1 o la semana número 2. No me dicen qué actividades tienen pendientes. Ok, yo lo que les voy a contestar es, ok, sí, está bien, con mucho gusto les hago la extensión de tiempo, pero dígame, ¿ya tiene su actividad o sus actividades listas para ser entregadas? ¿Y qué actividades son? ¿Sale? Les envío el mensaje. Ustedes a lo mejor no lo leen hoy, sino hasta mañana, entonces ya se pasó. Ya se pasaron 2 días. Entonces mañana en la tarde me contestan, o en la mañana, y me dicen, no, sí, ya ya las tengo listas, es la actividad tal de la semana tal. Ok, porque eso yo ya les pregunté en el mensaje anterior. Ajá. Entonces al siguiente día, porque a lo mejor no voy a leer luego su mensaje, sino hasta el siguiente día. Ajá. Acuérdense que les dije que yo les voy a responder entre 24 y 48 horas máximo para poder contestarles un mensajito. Ajá, y no es porque no quiera luego ahí como que estoy siempre a cada momento, a cada instante, todas las horas pegado a la plataforma de Prepa en Línea SEP. No, les mentiría si les dijera que sí, pero no, o sea, sí estoy al pendiente, pero no de esa forma. Ajá. Entonces, si ya hice por ejemplo mi actividad y ya ahora sí ya solicité la extensión de tiempo, yo hasta mañana, hasta el otro día voy a leer su mensajito y les voy a decir, ok, ya está habilitada, en ese momento yo se las habilito, ya está habilitado, solamente les pido tomen en cuenta la fecha y la hora límites de entrega. Ajá.
Y entonces ya se pasaron uno, dos, tres días. 3 días. Entonces el tiempo sigue corriendo y ustedes a la expectativa de sí, y yo a la expectativa de sí también, de si ya están sus actividades listas y ya las van a enviar o qué onda, ¿no? Entonces sí hay que ser bien precisos en este proceso de solicitud de extensiones de tiempo. El primero, como les dije, es hacer sus actividades pendientes. El número dos, enviar un mensajito solicitando la extensión de tiempo, diciendo que ya está su actividad lista y mencionando de qué semana y qué actividad integradora es. El tercer punto, pues me corresponde a mí. Como se los dije hace rato, yo voy a leer su comentario y en ese momento yo les voy a contestar, les voy a habilitar la plataforma, las actividades que tengan pendientes y tendrán hasta el siguiente día máximo para enviar sus actividades. ¿Por qué máximo al siguiente día? Porque solamente es enviarla, no les voy a perdurar una semana para que hagan sus actividades, no, porque nos come el tiempo, ajá, nos come el tiempo. Entonces vamos a tratar de hacerlo de esa forma, ajá. Y cuando se les otorgue la extensión de tiempo, traten de tomar en cuenta el día límite, la fecha límite y la hora de entregar límites, ¿ok? Me ha tocado ver algunos casos, no, a lo mejor no de este módulo, de esta generación, pero de otras, que se les aperturan una, dos, hasta 3 veces me ha tocado aperturar la misma actividad para la misma persona, para el mismo alumno, porque no se dio cuenta que ya estaba habilitada, porque no revisó que ya estaba habilitada otra vez, porque se le pasó la fecha, ¿vale? Entonces, aguas chicos, hay que estar atentos en eso. Y nuevamente les repito que estas extensiones de tiempo solamente son exclusivas de aquellos alumnos que por alguna razón de salud, de escuela de los hijos, de su trabajo, por ejemplo, o que no tuvieron internet, porque el internet también falla, la tecnología falla, ¿no? Que se les descompuso su laptop, su tablet, su celular, o qué sé yo, cualquier inconveniente que hayan tenido, no hayan realizado las actividades de la semana, ajá, las que tienen pendientes. Solamente son para ellos, ¿sale? No son las extensiones de tiempo para aquellos alumnos que ya enviaron su actividad, que ya obtuvieron un resultado y que su objetivo tal vez sea mejorar la actividad, mejorar su score, su resultado. No sería justo para ustedes, no sería justo para los que sí entregaron a tiempo e hicieron bien sus actividades, no sería muy justo para ellos. ¿Por qué? Porque a ustedes se les estaría dando otro chance. Entonces yo otra vez recibiría muchísimas solicitudes de extensiones de tiempo y sería algo interminable de calificar. Ajá. Entonces no aplica para los que ya enviaron su actividad y ya tuvieron una calificación, solamente para los que no han enviado. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro nuevamente esto. La siguiente semana todavía estaría aperturando algunas extensiones de tiempo. Ya se los haré saber la siguiente semana hasta qué día voy a abrir o habilitar las extensiones de tiempo, ¿sale? Pero bueno, eso ya es otro tema. El siguiente punto es acerca de de los videos de las sesiones virtuales que tenemos en los miércoles y en los viernes. Principalmente, bueno, pues esto va enfocado para aquellos alumnos que por alguna circunstancia, ya sé que no solamente están en prepa, en línea, ahí estudiando nada más, muchos de ustedes trabajan, ajá, muchos de ustedes pues son amas de casa y tienen que ir por los niños o el sobrino, les encargaron tal vez al vecino, a la vecina, que fueron a la escuela o que trabajan, ¿no? Todo el día. Y entonces, por los horarios que yo les he puesto en las sesiones virtuales, no entren de forma en vivo a las sesiones virtuales. Pero sí lo pueden hacer cuando yo comparto esos links de estas sesiones que están siendo grabadas en mi canal de YouTube. Ahí subo los videos que estoy grabando cada sesión. Y ustedes ya bien lo saben, porque les he compartido los links de mi canal de YouTube para que ustedes chequen de qué trató la reunión.
de qué trató la sesión virtual. Ajá, entonces, es muy importante que los vean porque, por ejemplo, en los días miércoles, que es, hacemos un poquito más larga la sesión, que es donde explico, doy santo, un santo y seña de todos los tiempos verbales que se van a ocupar, de que les doy ejemplos de cómo realizar sus actividades, etcétera. Y pues es solamente eso, ¿sale? Son muy importantes los videos de las sesiones virtuales, así como su, si se puede entrar en vivo, adelante, sin problema, yo aquí acepto a todos. He tenido buena participación en este grupo, sin embargo, pues es importante porque pues ahí pueden resolver sus dudas, pueden hacerme algún comentario de alguna duda, de alguna problemática que estén teniendo relacionada con las actividades integradoras o de la plataforma que esté fallando, etcétera, y pues podemos apoyarlos, ¿no? O en su momento, ajá. ¿Cómo ve este enunciado, teachers? ¿Está bien o está mal? Así lo puse en mi actividad. Ah, bueno, pues en ese momento lo corregimos, ¿no? Y bueno, esas son para las sesiones en vivo, ¿verdad? Para los que solamente ven los videos de las sesiones virtuales, es muy importante que sí o sí hagan un comentario y den like en el video. Y como les decía desde el principio del módulo, ese like no es para que yo me gane muchísimos millones, sino ya no estuviera aquí. Ajá. Ese like solamente es para tomar en cuenta su asistencia. Sus comentarios igual son para tomar asistencia, ¿sale? Con esos comentarios no nada más me pongan Juanito Pérez estuvo presente, o Juanito Pérez del módulo 7, generación 47. No. Realmente que me digan, no, pues sí le entendía la sesión virtual, muy bien explicada, o le faltó esto, o tengo duda en esto, etcétera. Pues ahí voy a tomar sus participaciones para al final del módulo, pues yo poderles evaluar o poderles poner un sí o no en cada una de las sesiones virtuales. Juanito Pérez estuvo en la primera, sí, en la segunda, sí, en la tercera, sí, en la cuarta, ¿qué cree que ya no? En la quinta, ya no, sexta, séptima, octava, ya no. Ajá, entonces así yo les evalúo de esa forma en los espacios abiertos para el aprendizaje, en esto que son las sesiones virtuales. Ajá, entonces son muy importantes estos videos para ustedes, para su aprendizaje y para que resuelvan sus dudas. Ajá, son muy importantes. Ahí está la invitación para que ustedes puedan entrar y ver todo lo que ustedes puedan obtener para realizar sus actividades de cada una de las semanas. Y bueno, pues vámonos al punto número 3, que son las actividades de la semana número 3, que es esta. Son dos actividades integradoras, como ya lo saben. Una de ellas se llama Be a Positive Thinker y la otra se llama Opening Ceremony. Previamente, el día lunes les compartí, no, el martes les compartí algunos recursos digitales que ustedes pudieron haber ocupado para realizar sus actividades de esta semana. Principalmente porque en esta semana estamos hablando de futuro, ajá, del futuro. Y en inglés, para hablar del futuro, tenemos cuatro estructuras gramaticales que en un momento las vamos a decir. Ya las dijimos el día miércoles, pero las vamos a volver a repetir hoy también para que quede más reforzado, ¿vale? Bueno, la primera actividad se llama Be a Positive Thinker y dice que, pues, conócete a ti mismo es una frase muy poderosa para todos y, pues, eso nos dice que si uno se conoce a sí mismo, tiene la certeza de que, pues, es una persona, pues, que sabe, ¿no? Que sabe de la vida, que sabe cómo manejar esa parte de su vida en el ámbito profesional, en el ámbito económico, en el ámbito profesional, económico, personal, ajá, en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a descargar un archivo que se llama Be a Positive Thinker y es este que les voy a mostrar a continuación.
De acuerdo a ello, vamos a trabajar en esta semanita. Bueno, ya lo están trabajando, ya lo estuvieron trabajando, ya lo han estado trabajando durante esta semana. Solamente es para reforzar o para que ustedes puedan ver en dónde estamos fallando al momento de hacer nuestras actividades integradoras. En este caso, la número 5, que se llama Be a Positive Thinker. Think about things you would like to improve in your life. Improve, esa palabra improve significa mejorar. ¿Qué es lo que queremos mejorar en nuestra vida? What you're planning to do next year and what you're going to achieve in 2 years. Then write your answers in the next table. En esta tablita vamos a escribir nuestras respuestas. Ajá. Son 4 ámbitos: el ámbito personal, emocional, profesional y el ámbito económico. Y tenemos 3 preguntas con 3 estructuras diferentes. Yo aquí las puse las estructuras en cada columna, en color rojo, esta en color verde y esta en color negro. La primera pregunta dice, What would you like to improve in your life? ¿Qué les gustaría mejorar en su vida? Mis respuestas van a ir con esta estructura gramatical que es would like to, más un verbo en su forma simple, un complemento. Estos elementos, 1, 2, 3, 4 elementos, son los que yo voy a ocupar en cada una de mis oraciones, en cada uno de mis ejemplos que yo voy a plasmar en estos ámbitos. Ajá, son 4 ámbitos por esta primera columna. Ajá. Y por ejemplo, el would le da la terminación día al verbo en este caso, like. Ajá, me gustaría. Si pusiera aquí, I would study, entonces sería estudiaría. Si pusiera, I would go, sería iría. ¿Sale? Le da la terminación día después del would al verbo que está aquí. Would like to. La estructura a utilizar es would like to. Y los verbos, pues aquí van a cambiar, los que están en color azul, subrayado en color morado y las letras en color morado. ¿Sale? Este verbo se te van a cambiar. I would like to study, I would like to work, I would like to travel, I would like to be, etc. Ajá, aquí yo tengo 2 ejemplos resaltando los elementos de estos enunciados. Recuerden que los elementos son muy importantes de resaltar. No están en la rúbrica de evaluación, sin embargo, yo les pido que lo hagan. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me doy cuenta en dónde sí estoy haciendo correctamente las cosas y si no cumple 1, 2, 3, 4 con los 4 elementos, quiere decir que algo me anda fallando. Entonces debo de revisar mis enunciados. Entonces para la primera columna es would like to más un verbo en su forma base. ¿Sale? Son 5 elementos a resaltar. En la columna del medio dice present continuous, porque la pregunta dice así: What are you planning to do next year? ¿Qué estoy planeando para el siguiente año? Ajá. Entonces, ese presente continuo lo hago, voy a ocupar para el futuro. Y ustedes me dirán, ¿cómo que para el futuro si sí es presente? Bueno, en este futuro, con present continuous, son the fixed arrangements. Vamos a hablar de fixed arrangements. Un fixed arrangement es algo que ya previamente se editó, es algo que ya previamente pues se agendó, por ejemplo. Ajá. Y vamos a ocupar este tiempo verbal, present continuous. Un fixed arrangement. Y esos enunciados, esos ejemplos que ustedes van a escribir aquí en la columna del medio, con present continuous, deben de llevar sí o sí una fecha exacta, una hora exacta, un día exacto, un mes exacto, por ejemplo. ¿Sí? Si no, ya no sería un fixed arrangement. Por ejemplo, dice, I'm studying o I am studying the master degree on December 26 o 9 this year. ¿Por qué digo que el 26 de diciembre? Porque ya estuve investigando, por ejemplo, y estuve investigando de esa maestría. Y ya sé que el 26 de diciembre, obviamente no va a ocurrir, ¿verdad? Porque el 26 estamos de vacaciones, pero es un ejemplo solamente. Ya pagué mi inscripción, ya hice un examen, ya sé que el semestre, el cuatrimestre,
el año completo o el ciclo escolar va a empezar el 26 de diciembre. Yo esté o no esté, ¿sale? Tengo una fecha, tengo tal vez una hora, va a empezar a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, dependiendo, etcétera. Entonces, sí o sí debe tener una fecha exacta, una hora exacta. Y ojo aquí, chicos, esta es la estructura a utilizar: el present continuous, que lleva como auxiliar un verbo to be, un verbo principal en terminación ing, o como lo podemos definir en español, que es el gerundio, ¿sale? Y sí o sí, la fecha, la hora, el día, eso sí debe de llevar. Acuérdense. No me vayan a poner, por ejemplo, puro planning, planning, planning. I'm planning to study, I'm planning to work, I'm planning to be, I'm planning to go. No. Si me ponen puro planning, solamente estarían aquí utilizando solamente un verbo, que es planning. Y no, fíjense bien aquí. I am studying the master degree on 26 de December. I am studying. ¿Sale? Otro ejemplito, por ejemplo, I'm saving money on December 1st. Voy a la interpretación sería: estoy ahorrando dinero el 1 de diciembre, o estoy estudiando la carrera, la maestría, el 26 de diciembre. Como tal, en español no lo interpretamos así. En el español podemos decir voy a, o vamos a, o va a, pero no en inglés. En inglés sí es muy específico, muy específicos estos enunciados y esta regla gramatical para hablar en futuro con presente continuo, que sí o sí debe de llevar una fecha exacta, ¿sale? Un día exacto. Es como, por ejemplo, cuando compramos unos boletos para algún concierto. Ya sabemos que estará ocurriendo ese concierto el 30 de abril del 2024, porque ya compré mis boletos y ya está agendado, ya está fijada una fecha, un día, una hora, ¿sale? Como para un vuelo, por ejemplo, en avión, o para ir de un lugar a un lugar en un autobús, por ejemplo. ¿Sale? Present continuous en la columna del medio. Posteriormente, en la última columna, tenemos going to más verb in base form. Este going to se refiere a planes e intenciones que yo tengo hacia el futuro. Puede ser un futuro lejano, un futuro cercano, pero solamente son planes e intenciones. Eso quiere decir que esos planes y esas intenciones que tenemos pudieran no llegarse a concretar. Por ejemplo, ahorita, terminando la sesión virtual, voy a ir a desayunar. Pero ese es mi plan, esa es mi intención. Sin embargo, en el transcurso de ese horario, de aquí a las 10 y cuarto, 10 y media, pues pueden pasar muchas cosas. Tal vez recibo un mensaje y me digan: ¿sabes qué? Tienes una reunión. Ya no fui a desayunar, voy a ir a la reunión. Que esa es mi intención también. Ese es mi plan. Pero ¿qué pasa si ya me dio mucha hambre? Entonces, sí voy a ir a desayunar, no voy a ir a la reunión, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que es para planes e intenciones, ¿sale? Entonces, la estructura gramatical a utilizar es going to. Tenemos un auxiliar, que es el verbo to be, y el verbo principal después del going to va en su forma simple, en su forma base. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos para resaltar en esta estructura gramatical, ¿sale? Y bueno, ya para continuar y para seguir para ir con la siguiente estructura, en la siguiente parte de mi actividad, dice aquí: escribe en un párrafo de 5 a 8 líneas describiendo cómo serán ustedes en 5 años. Este es a lo que llamamos future simple en inglés, el futuro simple, que va con un will, un auxiliar will y un verbo en su forma base también. Y ese will me va a dar la terminación ra, de, en los verbos base. Por ejemplo, I will do, haré. I will work, trabajaré. I will write, escribiré. I will travel, viajaré, etc. Una terminación ra sería will work, trabajará, trabajaré, trabajará, ella trabajará, ella, él trabajará, ¿sale? Por ejemplo,
Así es la estructura. 1, 2, 3, 4 elementos de esta estructura. Pero vamos a hacer un párrafo. Eso quiere decir que va a ser mínimo 5 líneas en Arial 12, chicos. 12. Arial 12 estamos trabajando desde la primera semana, mira. Ajá. Arial 12, aquí bien claro lo dice. Y bueno, por ejemplo, dice, I will work in a bigger company with a friend, and I will earn more money in order to offer my son a better life. I think I will do my degree in accounting, but I think I will finish my high school first. Ajá. Dice, trabajaré en una empresa más grande con un amigo, ganaré más dinero para darle, ofrecerle a mi hijo una vida mejor, pero I will do my degree in accounting. Voy a hacer mi licenciatura en contaduría, pero pienso que terminaré mi prepa primero. So, I will finish my high school first. Todos los elementos que estoy resaltando son 1, 2, 3, 4 elementos, contando el complemento que está en color rojo. ¿Sale? Aquí vamos a ocupar will. Acá arriba en la tercera columna vamos a ocupar going to. Ajá. En la del medio, present continuous, y en la primera, would like to. Así, de esa forma. ¿Sale? Finalmente, para terminar casi mi actividad, no, para casi terminar mi actividad, no, finalmente, vamos a grabar, a leer y grabar las respuestas de las preguntas. Las respuestas de las preguntas, o sea, en el ámbito personal. Personal. What would you like to improve in your life? I would like to study English. Emotional, I would like to be more patient. Professional, I would like to, ya, así, de esa forma. Vamos a grabarlas, vamos a pegar nuestro audio aquí y mis referencias al final en formato estilo APA. Y listo, terminamos nuestra primera actividad integradora. Recuerden que si tienen alguna duda, me lo deben de expresar, ya sea en el mensajero o por un correo electrónico institucional. ¿Ok? Bueno, vámonos a la siguiente actividad, que se llama Opening Ceremony. Opening Ceremony. Antes de este Opening Ceremony, déjenme mostrarles les compartí, a ver, déjenme, aquí está, we're going to, ok, vamos a abrir YouTube, ajá, y les voy a mostrar. Miren, en la siguiente actividad dice que vamos a hacer preguntas, ajá, en futuro. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar un video en YouTube de cómo poder hacer preguntas en futuro. Ajá. Podemos buscar algún video que nos interese, que sea de su interés, y bueno, pues aquí le voy a poner interrogative form. Futuro simple, por ejemplo, ¿cómo formular mis preguntas? Miren, aquí está. Uno, por ejemplo, que dice will, affirmative, negative, en interrogative form. Future tenses, el de abajo, present simple, be going to, will, present continuous, por ejemplo. Present continuous,
be and be going to and will, por ejemplo. Aquí están, bueno, pues hay personas que explican cómo poder escribir una pregunta en esos tiempos. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, nuestra siguiente actividad se llama Opening Ceremony y es la siguiente. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa muy exitosa y que, bueno, como las empresas son muy exitosas, pues abren sucursales en diferentes partes del mundo, de la República Mexicana, etcétera, ¿no? Entonces, su empresa va a abrir una nueva sucursal y a ustedes, junto a uno de sus colegas, les han pedido que organicen todo el evento, ¿verdad? Todo el evento de la inauguración. Su colega recibió la información precisa del evento mientras ustedes estaban haciendo otra cosita, otro encargo. Ustedes necesitan saber los detalles del evento para poder colaborar en la organización y por esta razón, a ustedes anotan algunas preguntas que ustedes le harían a su amigo o a su colega quien tiene la información precisa. Ajá. Pero no se encuentra, entonces le envían un mensaje de WhatsApp, un mensaje de voz con sus dudas. Entonces vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar las estructuras gramaticales. ¿Pero cuáles? Ajá, entonces vamos a ver aquí. Por ejemplo, dice... Ay, creo que les compartí la que no era. No, sí. Ok. Esta, miren. ¿Sale? Escribe tres preguntas en inglés para conocer la información específica de la inauguración. Por ejemplo, where will the opening take place? Where will the opening take place? Y las vamos a escribir en esta parte de aquí, en los rectángulos. Tenemos tres preguntas. En estas primeras tres preguntas ustedes sí podrán utilizar puro will, ajá, bajo esta estructura. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 6, si su pregunta empieza con WH question. WH question es, por ejemplo, qué, cuándo, dónde, por qué, a qué hora, etcétera. Eso sería como el WH question, que está aquí resaltado en color rojo. Y posteriormente, pues sería seguir la estructura de las preguntas con will, que va primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo principal y el complemento. Además de agregar el signo de interrogación al último de estas preguntas. ¿Por qué les digo que lo agreguen? Porque aún así, hasta aquí, a estas alturas del partido, todavía siguen poniendo algunos doble signo de interrogación en sus preguntas en inglés, cuando no es así. En inglés, recuerden que solamente es un signo de interrogación y va al final del enunciado. No hay otra cosa, ¿vale? Por eso lo resalto y por eso quiero que ustedes también lo resalten. Acuérdense que pueden utilizar diferentes colores, los colores que a ustedes más les gusten. Punto número 2, dice, escribe tres preguntas en inglés para enterarse de qué planes tiene su compañero de hacer antes de la inauguración. Por ejemplo, ¿qué te pondrás ese día? ¿Vas a rentar un smoking? Etcétera. Will do. Pero dice aquí, ¿vas a rentar? ¿Qué te pondrás? Etcétera. Podemos redactar nuestras preguntas con tres estructuras diferentes, o dos y una, o dos y una y tres diferentes tiempos. Por ejemplo, yo aquí puse, what will you wear for that day? ¿Qué vestirás ese día? Y what are you going to wear for that day? ¿Qué vas a vestir ese día? No es lo mismo, ¿sale? No es lo mismo. El will, por ejemplo, es para el futuro, sí, pero un futuro incierto, que me da un 50-50 de probabilidades de que ocurran las cosas. Ajá. El going to, sí también, pero es más certero. Ajá. Es más certero, es como un 80%, no 50-50. ¿Vale? Bueno, entonces podemos ocupar going to, podemos ocupar will, podemos ocupar present continuous, especificando fecha ahí en el presente continuo, fecha y hora y día,
O podemos ocupar would like to para decir lo que les gustaría hacer. ¿Sale? Tres preguntas también. Y luego, como tengo seis preguntas, pues vamos a ponerles su respuesta. Ojo, chicos, porque queremos long answers, dice aquí. O sea, respuestas largas. No nada más, por ejemplo, la que dice qué día será la inauguración. Y nada más le pondrían ustedes el 1 de mayo. No. Pues no, chicos. Necesitamos utilizar el idioma, que es, por ejemplo, la inauguración will be on May 1st, o will take place on May 1st. Será o tendrá lugar el 1 de mayo, no nada más 1 de mayo. ¿Ok? Y ojo aquí también, chicos, si el enunciado está con will, mi respuesta va con will. ¿Sale? Si mi pregunta está con going to, mi respuesta va con going to. Por ejemplo, what will you wear for that day? I will rent a black tuxedo and a pair of black and elegant shoes. Ajá. Si fuera mi pregunta con going to, what are you going to wear for that day? Sería mi respuesta, I am going to rent a black tuxedo and a pair of black and elegant shoes. Ok, que sea coherente. Que tenga coherencia esas preguntas y esas respuestas. Y para casi terminar, vamos a redactar un párrafo de 5 a 8 líneas escribiendo por qué el inglés o cómo el inglés puede ayudarles a encontrar un trabajo mejor. To have a better job. Y en este caso podemos ocupar pues diferentes tiempos verbales, ¿no? Por ejemplo, I think that English can help us to get a better job because there are many companies that are hiring people who can speak more than two languages. In the past, people couldn't speak another language, but nowadays, yes. In the future, companies will require only people who can speak another language. Yo utilicé ahí futuro con will, que está en color azul, pasado, que está en color rojo, presente, que está en color verde, y presente continuo, que está en color rosa. Todo lo de amarillo son los sujetos. Ajá, de esa forma, chicos. Bueno, y listo, vamos a redactar, vamos a grabar nuestro audio del párrafo, o sea, de este párrafo. Es muy importante que su párrafo sea sí o sí de 5 líneas como mínimo. Si tiene menos, pues entonces les va a afectar aquí en el párrafo y les va a afectar también en el audio, porque el audio, pues de qué voy a hablar si nada más escribí dos líneas, o de qué voy a hablar si nada más escribí una. Ajá, son 5 líneas como mínimo, chicos. Aguas con eso. Y pues voy a pegar aquí el link de mi audio y listo. Pongo mis referencias en formato estilo APA. ¿Vale? Y fuam. Terminamos. Recuerden que, pues, Prepa en Línea les ofrece una base también de recursos que ustedes pueden revisar o checar para que ustedes puedan hacer sus actividades de forma correcta y completa. Yo les doy otros datos, otras pistas, otros tips para que vayamos mejorando a la hora de hacer esas actividades integradoras. ¿Sale? Por último, pues ya nada más me resta volver a invitarlos una vez más a hacer sus participaciones en el Learning Forum, porque hasta la fecha tenemos muy poca participación. Ya es viernes, chicos, ya es viernes. Y chéquense el dato nada más. 1, 2, 3, 4. 4 chicas han participado nada más, y en mi lista hay 45. O sea, no es posible, chicos, en serio, no es posible de que no se tomen el tiempo para participar en el foro, en el Learning Forum. Es muy importante, chicos, traten de participar, por favor. Ahí está la invitación nuevamente, y recuerden que este foro les va a dar un plus en su calificación final, ¿sale? En la calificación final del módulo les da sí o sí ese plus, ese plus que todos necesitamos. Participen, por favor, activamente en el foro. Todavía tienen hoy, mañana y pasado mañana para participar.
¿Qué más? Pues creo que por mi parte sería todo. Nuestro último punto sería acerca de los comentarios y preguntas, que pues como no tenemos a nadie en vivo, posiblemente más tarde tenga yo algún tipo de pregunta para sus actividades. Entonces, yo me voy a despedir de ustedes, chicos, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Les hago la invitación para que participen nuevamente en el Learning Forum, a que envíen también, les hago la invitación para que envíen sus actividades antes del día domingo, porque ya saben que no somos la única generación que está ocupando la plataforma, son muchas generaciones en diferentes materias, y eso conlleva a que el día domingo se sature bastante la plataforma, es por eso que no carga su archivo, se tarda mucho en cargar, etcétera, pero es por el exceso que tenemos de tráfico virtual, se llama. Ajá. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, hacer las actividades antes y enviarlo sería lo más correcto. Está la invitación, y pues de mi parte sería todo. Yo les mando un gran saludo, un fuerte abrazo desde la bella capital del estado de Hidalgo, desde Pachuca, la bella Herosa. Pórtense mal, cuídense muy, muy bien, y nos estamos viendo la siguiente semana, el día miércoles. Ya estamos terminando este módulo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bye bye.